Vamos a lo político. El 30 de septiembre quedará en los registros de nuestra historia. Una vez más, en nuestra vida republicana, el Congreso de la República fue disuelto. Una decisión drástica, lamentable y preocupante por lo extrema, y precisamente por eso es que va a tener que ser revisada por el órgano competente, en este caso el Tribunal Constitucional. Una decisión, por supuesto, precedida también de eventos marcados por la insensatez y en muchas ocasiones la prepotencia. La crónica de la fecha que marca otro penoso hito en nuestra historia, con imágenes inéditas de los pasillos del Congreso, en un reportaje de Vicky Zamora, Walter Jiménez y Juan Carlos Vera. En nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento. Estas palabras, hago cuestión de confianza, presagiaron el ocaso de ese Parlamento. Horas después, los gritos se transformaron en silencios. Los festejos quedaron en el olvido para dar paso a la estupefacción. Me dirijo a ustedes en este mensaje a la nación. Y mientras el presidente da el discurso y los minutos continúan, aquí en el Congreso aceleran la votación para otorgarle la cuestión de confianza. Dada la crisis política que vive nuestro país. Los congresistas comienzan a revisar sus celulares. El congresista que es Ken, por ejemplo, está con audífonos. Repito, tan difícil es pensar en el Perú primero. Es una lucha contra el tiempo en este momento. Se va al voto. Se está ya marca llevando al voto. Asistencia. Están contra el tiempo ahorita, ejecutivo versus legislativo. Ante esto, desde el Congreso se intentó impedir al premier ingresar al hemiciclo. Ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Salvador del Solar Navarte. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. Decisión histórica y controvertida. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. La arremetida fue de inmediato. Vizcarra disolvió el Congreso y el Congreso respondió, generando también discutibles decisiones. Y no me corro mis responsabilidades, por más difíciles que sean las circunstancias. No podemos salir, se han cerrado las puertas del Congreso en estos momentos. Miren cómo ingresa la policía montada. Semana en la que el Ejecutivo y el Legislativo tomaron decisiones polémicas. Mira, Walter, vamos a ingresar por los pasillos del Congreso. Lucen completamente vacíos. Mira, aquí vemos personal, están saliendo incluso con bolsas. Mira la cantidad de bolsas que están llevando. Esta noche en Panorama, llama a seguridad para que nos saquen. ¿Seguridad? Imágenes inéditas que formarán parte de nuestra historia. Ahí tenemos a Mercedes Arauz, la vicepresidenta y hoy presidenta del Perú, declarada por el Congreso. En exclusiva, paso a paso, todos los sucesos desde todos los ángulos. Los detalles y los testimonios de los protagonistas en el mismísimo momento de los hechos. Abre la puerta.
vemos cómo sale el presidente Martín Vizcarra junto a su gabinete de ministros. Lunes, 8:42 de la mañana, un día decisivo en la historia de nuestro país. Con un apretón de manos, Salvador del Solar inició el papel protagónico más importante de su carrera política. Por seguridad, él y su gabinete en pleno se trasladaron en una caravana de vehículos hasta el Congreso de la República. Este es el momento del ingreso de Salvador del Solar y sus ministros a la sala embajadores, donde permanecieron más de 2 horas, aguardando hasta entonces, paciente y serenamente. La junta de portavoces se reunía a puerta cerrada. Nada impediría la elección de nuevos miembros al Tribunal Constitucional. Se decidió que lo propuesto por Del Solar se vería después. Congresistas, con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Los parlamentarios estaban dispuestos a todo, a dar batalla, sin prever que el Ejecutivo también. Del Solar nunca abandonó el Parlamento. Esperó que el Pleno comenzara a avanzar. A los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional. Incluso el congresista Richard Arce se ha acercado a la mesa directiva. Ellos piden una cuestión de orden. Los opositores no estaban dispuestos a que el camino estuviese libre. En medio de gritos y carpetazos, presentaron una moción de censura contra Pedro Olechea por no debatir la cuestión de confianza. Se dice que ahí viene el premier, que estaría por entrar el premier. Mientras el presidente del Congreso dejaba la mesa directiva, Salvador del Solar decidió también dejar la sala de embajadores para ingresar de cualquier forma al hemiciclo. Estas son imágenes exclusivas de las cámaras de seguridad. Son las 10:45 de la mañana y el gabinete en pleno camina detrás de él. La comitiva es extensa. Pasa la primera puerta junto a sus ministras, que sin dudarlo apuraron el paso, hasta que un miembro de seguridad alerta a su compañero. Juntos intentan, sin éxito, frenar el paso de la comitiva. A empujones, sin embargo, intentan avanzar. Logran abrir la otra puerta. Los ministros, que se habían quedado atrás, consiguen ingresar. Del Solar camina decidido, a paso firme y acelerado, sin perturbaciones, mientras que las ministras siguen corriendo detrás de él. Varios metros atrás, los otros miembros del gabinete caminan junto a sus asesores. Rosa Bartra, Gilbert Violeta, Paloma Noceda conversan en los pasillos del Congreso sin percatarse que Salvador del Solar camina hacia ellos. El premier los bordea y realiza su primer intento por ingresar al hemiciclo. Están chancando la puerta en la lateral. Ahí se encuentra el congresista Richard Arce, está intentando abrir esa puerta está cerrada. Del Solar y su gabinete se encontraron con la resistencia. ¿Seguridad? La tensión era grande, no solo para los políticos, sino también para la población. En juego estaba la solución o agudización de la crisis política. Es inaceptable que se nos haya encerrado acá en el hemiciclo. ¿Qué es esto? ¿No es un espacio democrático de debate? ¡Estamos encerrados! ¡Hemos tenido que golpear la puerta para poder salir! Del Solar estaba decidido a ingresar al hemiciclo. Después de 6 minutos y medio de discusión, dejó a los parlamentarios y continuó con su cometido. Acaban de abrir la puerta. Ingresa el premier Salvador del Solar al Pleno del Congreso. Ha ingresado el presidente del Consejo de Ministros sin que sea autorizado. Se suspende la sesión hasta nuevo aviso. En medio de los gritos, los reclamos, los aplausos,
Mercedes Arauz permaneció los primeros minutos imperturbable, hasta que el gabinete se instaló justo detrás de ella. Solicitar la cuestión de confianza era una necesidad imperativa para el premier. El presidente del Congreso, sin embargo, estaba en su escaño. La oposición había presentado una moción para censurarlo. De acuerdo a la Constitución, el primer ministro puede concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates. Los congresistas, sin embargo, consideraban que ese no era el momento. Minutos después, luego de una negociación, la sesión se reanudó. En medio de aplausos, Olaechea regresó a la mesa tras el fallido intento de censura. Invito a la mesa directiva al presidente Olaechea para que retome su lugar como presidente del Congreso de la República. Darle el uso de la palabra al presidente. Fue entonces que Gino Costa cedió su tiempo y su escaño al premier. Muchas gracias. Congresista, por favor, tome asiento. Hemos quedado por cortesía. No es que sea una obligación. Tiene usted 10 minutos, primer ministro, y después se tiene que retirar. Debido a nuestra preocupación, hemos presentado un proyecto de ley para un proceso transparente. En nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento. Rosa Bartra se puso a despedir a toda la delegación de ministros, ha despedido al premier y a todo el gabinete en pleno. La cuestión de confianza no se debatió de inmediato. A ver, por favor, estoy en el uso de la palabra, presidente. Representante de la bancada chavista, por favor, asiento. Para los entonces parlamentarios, la elección de miembros al Tribunal Constitucional era competencia única y exclusiva del legislativo. Nada tenía que ver el Ejecutivo. Estaban convencidos, además, que la agenda la planteaban ellos, por lo que escogerían sí o sí a los miembros del Tribunal Constitucional esa mañana. 87 votos a favor, más Vilcatoma, verde, 88 votos. 88 votos a favor. En consecuencia, el señor Gonzalo Ortiz Ceballos Olaechea ha sido elegido magistrado del Tribunal Constitucional. Luz Salgado sale con la bandera en la mano. Fuerza Popular comienza a gritar. Voto de Jenny Vilcatoma y de Foronda, sin embargo, hicieron en ese momento que la elección fuera cuestionada. Los reclamos lograron que Olaechea anunciara que los votos de Foronda no serían contabilizados. Y las dos votaciones anteriores no ha votado la señora Foronda. Fue en la tarde, sin embargo, que las aún controvertidas decisiones llegaron tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Me dirijo a ustedes en este mensaje a la nación. Todos los congresistas ya saben que el presidente está dando el mensaje a la nación. Y mientras el presidente da el discurso y los minutos continúan, aquí en el Congreso aceleran la votación para otorgarle la cuestión de confianza. Dada la crisis política que vive nuestro país. Los congresistas comienzan a revisar sus celulares. El congresista que es Ken, por ejemplo, está con audífonos. Repito, tan difícil es pensar en el Perú primero. Es una lucha contra el tiempo en este momento. Se va al voto. Se está ya llevando al voto. Están contra el tiempo ahorita, Ejecutivo versus Legislativo. Ante esto, desde el Congreso, se intentó impedir al premier ingresar al hemiciclo. Ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Salvador del Solar Labarte. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso.
Esto, señor presidente, es un golpe de Estado. Bueno, no es más congresista usted. Aparentemente no, hay que definir cómo queda la comisión permanente. Soy exsecretario de la comisión permanente. El Congreso se queda y él se va. La policía inmediatamente se instaló en el Parlamento. Tras la disolución, las rejas del Parlamento fueron rápidamente cerradas. Mira, Walter, nos han cerrado la puerta y ni siquiera podemos ingresar para recoger las cosas que tenemos al interior, los trípodes, los cables. O sea, todos nos hemos quedado afuera porque la puerta del Congreso ha sido cerrada. En las calles, mientras tanto, los manifestantes rompieron los cordones de seguridad y llegaron hasta los exteriores del Congreso de la República. La avenida Bancay quedó paralizada. Los manifestantes intentan romper el cordón policial para ingresar al Parlamento de la República. Los parlamentarios en este momento siguen intentando conseguir los votos para vacar al presidente. El timbre está prendido hace más de 18 minutos y no logran tener los votos necesarios para la vacancia presidencial. La vacancia fue reemplazada por la suspensión temporal. Mientras se buscaban los votos, juramentaba en Palacio de Gobierno Vicente Ceballos como premier. Sí, juro. Minutos después, Mercedes Araoz fue invitada al hemiciclo. Frente a Pedro Olaechea, asumió la presidencia temporal del Perú. Sí, juro. El acceso ya era restringido. En la madrugada, las luces se apagaron. Los pasillos lucían desolados, a pesar que varios congresistas aún permanecían al interior. En el hemiciclo hoy día vimos a Mercedes Araoz juramentando. ¿Cómo va a ser su respaldo el día de mañana? Lo que creo es que con Mercedes Araoz tenemos que hacer un trabajo inteligente. ¿Han pensado cómo la van a respaldar? Porque, digamos, el presidente Martín Vizcarra sigue en Palacio de Gobierno. Bueno, el presidente Martín Vizcarra es un presidente de facto. Es un... Pero más allá si ustedes lo consideran de facto o no, él está instalado. Igual era así, igualito era Fujimori y se quedó bastante tiempo. Luego de intensas reuniones, uno a uno fueron abandonando el Congreso por las puertas auxiliares. Nos regala un minuto, por favor, de panorama. ¿Cómo ves? Voy a declarar, señor. Según... ¿Se retira? Sí. Sus rostros reflejaban el impacto de la noticia. O sea, acá estamos frente a un golpe a la democracia y yo espero que tanto la policía como las Fuerzas Armadas actúen con prudencia. Ahí está Cristian, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, siendo ya la una de la mañana, se retira aquí del Congreso. Congresista, ¿cómo está? ¿Un minuto? De pronto, personal de seguridad apareció cargando innumerables files que eran colocados al interior de un vehículo. Luego descubrimos que era la camioneta de Mercedes Araoz, cuya maletera terminó llena de papeles. Siguen saliendo los documentos y van a la misma camioneta. Bueno, Cristian, ahí tenemos a Mercedes Araoz, la vicepresidenta y hoy presidenta del Perú, declarada por el Congreso. Manda palabra, por favor. Es el carro que traslada a Mercedes Araoz, el que tenía todos los documentos que hemos visto salir casi en 5 partes. Al amanecer, la policía, lista en mano, se apostó en las rejas del Congreso de la República. El panorama fue sombrío para muchos, que en el 2016 fueron elegidos como parlamentarios. Los vehículos oficiales les fueron retirados y la seguridad también. A algunos ingresar al Parlamento les fue imposible. Este video, Luz Salgado, Luis Galarreta, Gilbert Violeta, Salvador Eres y Karina Beteta intentan, sin éxito, abrir una de las rejas para que Úrsula Letona y Carla Schäfer puedan ingresar. La policía, sin embargo, ya había tomado el control de los accesos. En 4 meses habrá elecciones parlamentarias. La renuncia de Salvador del Solar, tras interpretar la negación de la confianza, le permitió a Martín Vizcarra disolver el Congreso de la República. El tiempo y la historia mostrarán la magnitud de lo sucedido.
hechos inaceptables, además, como el lanzamiento de este cono, que para muchos ha resultado muy gracioso, lo han aplaudido, pero que en una sociedad civilizada, como lo que aspiramos o como la que aspiramos llegar en algún momento, es inaceptable. Por supuesto que lo registrado en horas de la mañana en el Congreso tampoco debió pasar y debió manejarse probablemente mejor todos esos hechos, pero se impuso lamentablemente la insensatez.